Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un contenido hablando de la familia de blindados titán de fabricación 100% nacional. Estos blindados son el producto de una década de desarrollo. Hoy el Ejército Nacional de Colombia posee un blindado para el transporte de personal del cual existen tres versiones, la versión A, la versión B y la versión C. Todo comenzó en el año 2012 por medio de un convenio y en el marco de la cooperación en ciencia y tecnología suscrito entre el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la compañía Blindes SA. Se inició el diseño y posterior desarrollo de un blindado para uso militar a partir de un chasis de un Chevrolet EFBR, con el fin de transportar un número considerable de soldados de manera segura. En el año 2013, se realizaron las pruebas preliminares al prototipo. Una vez finalizada la etapa de pruebas, el ejército bautizó este blindado como Titán A o Titán Alpha y lo desplegó operacionalmente en el nororiente del país. En desarrollo de misiones de fuego real al menos en 10 ocasiones el blindado fue impactado por disparos de armas ligeras y explosiones de granadas sin haberse afectado ni su estructura ni sus pasajeros tras siete años de servicio y a partir de las experiencias en el área de operaciones el ejército nacional toma la decisión de aplicar una serie de paquetes de actualizaciones para lo cual contratan a una serie de expertos entre ellos a luis montero Después de las actualizaciones se origina el prototipo llamado Titan B, el segundo prototipo de la familia de blindados Titan. Esta segunda versión fue diseñada con la capacidad de transportar hasta 20 soldados perfectamente equipados y una tripulación de tres tripulantes, comandante, artillero y conductor, con un blindaje doble capa tipo Zen 1521 y Zen 1053 nivel BRI dual. Un piso en V. De una placa dispersora y difusora de ondas explosivas, ruedas del tipo Run protección opaca y de vidrios. Un nuevo motor diésel de mayor capacidad que le otorga una autonomía de hasta 600 kilómetros. El Titan B incorporó una nueva cúpula de defensa desde la que se pueden usar ametralladoras ligeras y fusiles. También incorporó un, don, un dron en su techo con la capacidad de ser operado incluso con el vehículo en movimiento. Sistema de comunicación mejorado, 6 depósitos de armas externos, 3 puertas, 7 troneras, doble aire acondicionado y un sistema de cámaras día y noche. De esta versión se construyeron 4 unidades, una en la versión 4x2 y 3 en la versión 4x4, siendo entregados oficialmente en septiembre del año 2021. Después de los excelentes resultados operacionales, el Ministerio de Defensa decidió la adquisición de cinco nuevas unidades mejoradas a partir de las experiencias sobre el terreno. Por este motivo, fueron seleccionadas las compañías IDS y Great, y de manera conjunta se produjo la tercera versión conocida como Titan C. Este nuevo prototipo se diseñó a partir de o en versiones 4x2 y 4x4. En este sentido, la versión 4x4 presenta modificaciones en el chasis que le permiten la doble tracción. Se implementaron modificaciones geométricas y estructurales que optimizaron el volumen de carga, se incorporó mejoras ergonómicas en las 20 sillas, se usaron materiales retardantes de fuego para la fabricación del interior blindado, sistema mejorado de comunicaciones, entre otras modificaciones. El Titan se incorpora el sistema RunFlax, nuevas llantas delanteras del tipo 385 R22.5. Medios de protección pasiva con blindaje BR6 doble capa, un piso en placa en V, difusor de ondas explosivas y un sistema de cámara día y noche. Incorpora una estación de armas en la que se puede equipar ametralladoras M249 del calibre 5.56 o ametralladoras M60 del calibre 7.62 mm. Conserva las troneras que le permiten responder al fuego enemigo, a los pasajeros con sus armas de dotación y un dron ubicado en el techo. Sin duda esta familia de blindados es un ejemplo de un trabajo bien hecho. Las mejoras aplicadas durante una década han dado como resultado un blindado versátil, con un poder de fuego sobresaliente y un nivel de protección que se ajusta a estándares OTAN. Inclusive con las características o con características nunca antes vistas en un blindado de transporte de personal como el uso de un dron capaz de ser usado con el vehículo en movimiento. Sin duda, este es un ejemplo clásico de cómo se pueden hacer cosas extraordinarias con un gasto muy bajo. La verdad es que en el desarrollo de este blindado no se han gastado grandes cantidades de dinero. Es una década de desarrollo donde se han ido mejorando múltiples aspectos como el tema del nivel de protección. Inclusive su poder de fuego, ya la versión C utiliza una, una estación de armas desde la que se pueden usar ametralladoras un poco más pesadas, de un calibre un poco más grande, como son las ametralladoras M60 de 7.62 milímetros. También se incorporaron nuevos sistemas que le permiten al vehículo ser un poco más ágil, un poco más veloz, mejorando tanto su ergonomía, a comodidad de los pasajeros, de los 20 soldados perfectamente equipados que van en su interior, de sus propios tripulantes, de los tres tripulantes, del conductor, artillero y comandante. Sistema de comunicación mejorado. Todos estos aspectos han ido mejorándose a partir o en cada una de las versiones, arrancando desde la versión A hasta la versión C. Ahora llegó el momento de opinar qué opinan al respecto de la familia de blindados Titan. Como ya les expresé, se trata de un blindado extraordinario, un blindado que es el ejemplo clásico de un trabajo bien hecho. El ejemplo que sí se pueden hacer cosas extraordinarias en Colombia sin necesidad de gastar cantidades astronómicas de dinero. Cómo se puede llegar a un blindado con capacidades sobresalientes. Este es un blindado que está en capacidad de poder brindar un nivel de protección adecuado ante las amenazas del conflicto armado interno. Y aunque es verdad que tiene algunos aspectos que mejorar como su nivel de protección, inclusive su velocidad y su capacidad de fuego, aunque en esto ya se está trabajando. Es importante mencionar que el Ejército Nacional, junto a empresas colombianas, están estudiando la fabricación de una nueva versión donde haga justamente énfasis en los ítems anteriormente mencionados como el nivel de protección, su poder de fuego, Sistemas de comunicación mejorados, integración de drones de mayor capacidad, sistemas de cámaras, inclusive cámaras térmicas, para ser utilizado en otras misiones diferentes a transporte de personal, ya sea como un puesto de mando, entre otras misiones. Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse a mi canal, hasta la próxima.